Vean. Aquí tiene uno. A ver. Pura pena lo alcancé. Bañalo, ajá, no sé. Este es más grande que el otro. No, no. No. Vean cómo está este. Igual que ese, igual que ese. Sí, está bonito. A mí me agarró el dedo adentro, pero como cargo guantes no me. ¿No duele tanto? No, no, porque ayuda bastante. Sí. El guante. Llámame el morralito. Fabi, abre el morralito. Es que no puedo pasar por acá. Ah, para acá, aquí. Uy, de raíces. Sí, está difícil, está complicado, pero. No es imposible. Tengo miedo de que el otro se salga. No, no puede escalar. Ahí tiene por fuera. ¡Ay! Ya. Ahí se me cayó. Ven, ahí va el segundo cangrejo. Ya venía para afuera. Uh-huh. A ver si no hay otro. Ah. Métele. Sí. Marido y mujer. O marido y marido, quién sabe. Lo cierro. Sí, vean ese palo que cortó aquí este Sebastián. Es de hule. ¿Oye, sí? Sí. Ese, todo eso blanco que se logra ver ahí. Sí, porque mira cómo lo manchó, ¿ve? Sí, todo eso. Ajá, todo eso blanco que ven ahí. Se va a poner como hule al rato. Ajá. ¿De veras que será que no usan este palo para hacer en las huleras, digamos? No, ese no es más, dice que es más bajo de ¿cómo se llama? Ajá. Parte del hule que usan para, ajá, hacer botas, de todo. O sea que el otro produce hule de la mejor calidad, ajá, de mejor calidad. Calidad. Ah, está bien. Bueno, pues sigamos buscando a ver pero si yo, encontramos yo más. Se va a aquí hay uno. Grande la tenaza, babón. Allá, allá, no sé si lo logran ver, pero ya. En esa raíz que sobresale hay un cangrejote. Lo va a intentar atrapar. Ahí quiere un solo, pero si no se lo va a poder. Ah, lo atrapó, lo atrapó. Mira, ¿qué crees? Ay, qué malo para ver. Tenía cueva, ahí va. Sí. Que si no la agarra de sorpresa se puede ir para adentro. Sí, y como tiene muchas raíces. Oh. ¡Te prensó! ¡Ayúdale! Sí, porque es que se miraba quesos. Ya lo sacaste. Ahí lo jaló. Ya lo trajo. Está bonito. Está morral. Morral, morral. Aquí está, ven. Es que no puede pasar porque está hondo. Pero vente para los pachis. No, no se pueden salir los demás. Sí. Ahí no va a salir. Ahí está. Ya va otro. Al costal. Vaya. Bueno, pues aquí está. ¿Qué? Ahí, ahí. ¿Se escucha, va? ¿O piedra será? No creo que haya piedra ahí. Sí. No, no es piedra. La piedra no sé. Le ensartaste. Yo creo que le ensarté, ¿no? Sí, se lo ensartó. O si no, es un pedazo de palo. Una raíz seca, ajá. Pero piedra no es. No se escucha como piedra. Bien, aquí andamos. Allá anda Marcos y China. Aquí anda Fabi. Aquí ando yo. Aquí yo llevo el costalito de los cangrejos. Da miedo el costal. Sí,
¿Él es el atuto, no? Está agarrando el pellejo, Está grabando el oso, Está grabando la cola. Aquí tenía la cueva, Marcos, pero ya la dejo ahí porque no hay nada. No. Ah. No, se oía como piedra. Ahí está Marcos, va, está apoyando. Te apoyo, Marcos. Te apoyo, Marcos. De veras que está metiendo la mano y este güey va a apoyar. Me mordió ese Marcos. Aquí está bien, no está tan mal. Está ahí. Ahí hay Marvin. Es que estos cangrejos tremendos, ¿eh? Hacen unas cuevotas que es su máquina. Se va toda mi mano, todo el machete. Y nada. Y ni siquiera se toca a fondo, digamos. ¿Y sí? Mucho. Dejémoslo ahí mejor. Nada, Marvin. No. La próxima voy a traer una varilla mejor. Sí, para el segundo, para pescar. No sirve. Para tirarle. El arpón, digamos. Donde lo miren solo. Atravesado de una vez. Aquí está Marvin. Ah, pues. Puchica, qué al su. Ah, esta sí no estaba hondo, ¿no? Ah, está grande. Listo, está grandota, man. Enseñalo. Así, extenderlo. Pero extenderlo bien, Marvin, se ve que así soy yo como queriendo, pero la terminé cantando. Está ya huevo. Estos son los cangrejos que estamos atrapando aquí, se lo vean. Está chulo, ¿eh? Chulísimo. Dios, yo me di cuenta, pero... Vean lo que tiene aquí, es solo un cómo se llama. Miren ese gusano, cómo está ahí, ¿ve? Para la cara, pues, cómo se llama. Para fuera del diablo también. Tíralo para afuera, no lo tires para el agua. ¿Tires en el agua? Mira. Ve, en el agua lo tiro. Porque vamos a pasar de eso, ¿ve? Alguien se lo va a poner. Ya se ha ido a la chingada. Alguien se lo va a cabotar. Ay, escala, mira, sube. Que lo deje ir así como está. Sí, no, yo por eso. Mira adentro. Mira. Mira. Ya se llamaba Marta. Ahí está. Y es que por esas cosas ves que estaba ese gusano ahí. Porque ahí hay mucho. Ay, no. Yo nunca había visto un gusano así. Sí. Se parece a como a aquellos que dicen, si ves esto, no lo toques, algo así. Vamos a poner eso en el video, mira, increíblemente. Marvin no se dio cuenta que cargaba la muerte. Ajá, de ver. No sabemos si es venenoso. Hasta ahora nunca me ha picado esa clase de gusano. Ajá. Ahí no hay más. Es un gusano bien feo. Revisando. Bueno, muchachos, realmente aquí los que pueden cazar cangrejos, atrapar. Marvin y el otro muchacho. Más, como más experiencia, aquí andan bien atentos. Así como ese cangrejito que estaba escondido. Nosotros no lo hubiéramos visto. Yo estaba tranquilo, andaba caminando cuando, mira, y es que nosotros estuvimos ahí un buen rato. Dijo, mira, hay uno desde aquí hasta qué raíz. Y yo, ajá, ¿dónde está esa raíz? Y ni porque me decía dónde exactamente. No lo yo alcanzaba. Sí lo vi, pero yo pensaba que era una culebra. O sea, no lo vi ahí antes de que lo dijera. Pero después fue, yo dije, esta es una culebra, y yo porque se miraba ahí los ojitos bien feos. Se fueron. Aquí es una presa de bomba. Sí. Acabamos de llegar. Aquí vamos a subir para allá arriba. Ah, sí. Aquí vamos a subir para allá. Así. Aquí yo cargando los cangrejos. Y ya vamos para adentro de nuevo. Ay, sí. Ya, como huele a limón. Pero preferimos estar allá abajo que en el sol. Será. Yo prefiero estar en el sol. Ay, no. Cuidado con esas hojitas porque pueden tener. Cuidado, te enredas. Pueden tener serpientes.
¿Dónde andaba metido, mucha? Yo creo que por la pura voluntad de Dios no nos ha picado una culebra, porque aquí hay un montón, mucha. Por la voluntad de Dios no nos ha picado una culebra, tío. Quítate los cables. ¡Ay! Se te van a hundir. Dame el ¿Se van a hundir? Sí, se van a hundir. No se hundieron. No, es que pegué un paso grande. Hey, mira ese señor, tío, ese viejo que está allá. Es este. Botemos los plátanos. Estos ya sirven, men. Sí, estos ya sirven. ¿Cuál sirve? ¿Estos manzanitos, no? Estos no se los llevan. No, esos. Si querés, esos ahí los dejan pudriéndose. O que alguien se los lleve, pero. Hay alguien que no se sube. Los de la finca no se los lleva. Ay, como me picó algo adentro. Aquí vamos. Avanzando por la selva. ¿No? Pues lo encontraste. No sé. ¡Ay, no! Ya había visto. Nada. Sí, ya había visto a la china que estaba parada ahí. ¿Dónde está? Yo vi a la china parada, dije yo, el Marco fijo quiere asustar. ¿Por qué se quedaste parada? Ahí estamos empezando a discutir. ¡Salimos! Yo quería ser chupacabra. ¿Ah? Ahorita agarramos para arriba y es para abajo. No, es para allá. Tenemos que seguir el río. Y el río dice que vayamos para allá. Cuando miraste hace como en cruz, te acordás que era como orquesta de río. Como el. La película de la. La niebla. Amigos. Dame los zapatos y tú me hemos terminado de atrapar cangrejos. Lastimosamente no llevamos pero ni uno cada uno. Pero no hay problema, aquí nos vamos a ver no puede ser cómo le hacemos para que se lo agarre a alguien nomás. Bueno. Ah, pero aquí no se ha rendido este, ven, vamos, anda buscando iguanas. Mario no perdona nada, Si no hay cangrejos, hay iguanas. De veras que Marvin puede cazar una, que no hay problema que con la ley. Yo leí un... Yo leí un... La ley dice que no te pueden castigar si la iguana que si la iguana que atrapaste fue para tu supervivencia. O sea que si lo agarraste para comer no hay problema, pero si es para vender ahí sí. Estás haciendo negocio. O sea que si uno lo. Que todo lo que se es para. ¿Sí? ¡Ay, Dios! ¿Comer? Es comida. ¿Sí? Ahí hay una champita. Ahí venden tortillas. Se mantienen. ¿No es por aquí? No,